Hola, muy buenas noches para toda nuestra comunidad granadina y todas las personas que nos ven desde los diferentes medios de comunicación, ya sea a través de Facebook Live, YouTube, televisión, bueno, todas las personas que están ahí presentes. Es un placer para nosotras estarlas acompañando esta noche en su programa En Equidad. Hoy estamos reunidas una vez más con un grupo de mujeres maravillosas y vamos a estar hablando de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia en Contra de las Mujeres. Así que quiero darle entonces la bienvenida a mis compañeras, que ellas saluden, se presenten nuevamente por cuánta vez. No nos vamos a cansar de hacer esto, pero pues es también aprovechar el espacio que está creado para el diálogo y todos estos temas que nos competen como mujeres, como ciudadanas, como personas dedicadas a defender y promover los derechos. Bueno, buenas noches, mi nombre es Paola Zapata y pues ahorita estamos en la comisaría de familia desde mi profesión, que es trabajo social, y también pues súper contenta de estar esta noche aquí y poder conversar de este día tan importante, porque se convierten como en esas fechas claves, porque también es resaltar luchas de mujeres, es también alzar la voz desde todos los escenarios diciendo no más violencia contra las mujeres. Bueno, mi nombre es Erika, ya he estado acompañando este programa en varias ocasiones, feliz de estar en este espacio. Yo soy psicóloga y trabajo en la comisaría de familia, y bueno, esperando que el día de hoy aprovechemos mucho este espacito para aprender demasiado. Hola, yo soy Ana Salazar y soy la psicóloga del Plan de Intervenciones Colectivas, y el día de hoy, como lo han nombrado, lo que vamos a hacer es aprender un poco de cómo la violencia juega con lo femenino. Bueno, entonces ya entrándonos como en materia, por decirlo así, pues es contar un poquito por qué la fecha del 25 de noviembre, de dónde sale esta conmemoración y por qué es importante tocar y mencionar estos asuntos que antes eran casi que temas prohibidos, pero que ahorita hemos venido realizando una apuesta bastante fuerte desde la administración municipal y desde los diferentes espacios, sean nacionales e internacionales, por hablar del asunto de las violencias basadas en género, ¿cierto? O sea, las violencias en contra de las mujeres. Entonces, qué rico poder conversar y contar qué pasó, por qué se conmemora ese 25 de noviembre, de dónde sale esta fecha. Ana nos podría acompañar, ¿cierto? Es contar ¿quiénes eran las mariposas? ¿De dónde sale como toda esta historia tan bonita? Las mariposas eran tres hermanas de la República Dominicana que eran muy activistas en una dictadura. Y de alguna forma sus parejas también eran unas agentes como líderes que estaban muy en contra como de la opresión que se estaba viviendo en ese momento. Entonces ellas son metidas en las cárceles, son violadas, maltratadas, y las sacan de la cárcel, y a sus parejas los llevan a otro territorio. Ellas necesitan coger un vehículo y van en su vehículo con su conductor, y ahí las asesinan y hacen pasar como... Es muy importante mencionar que este crimen fue hecho pues por el Estado y quería ser pasado como un accidente, sí. Y el 25 de noviembre se encuentra el vehículo, eso fue como en los 60. Exactamente, es muy importante también mencionar, ellas se hacían llamar las mariposas porque no podían hacerle frente directo a la situación, es decir, corrían riesgo sus vidas, es algo que todavía tristemente seguimos viendo. Entonces ellas deciden llamarse las mariposas y no pasar como un movimiento activista, sino como algo más tranquilo, y pues eran apoyadas por sus esposos, quienes podían estar en los espacios de participación, pero que ellas de manera superficial y clandestina tenían las principales actuaciones y eran las que llevaban el liderazgo como de todo este proceso. Cuando a ellas las liberan, pues claro, es un festejo porque les dicen, sí, van a salir libres, ilesas, pero mentiras, que ya había todo un plan, como lo dice Ana, desde el Estado, para que ellas fueran asesinadas y pues posteriormente desaparecidas. Pero pues, como es conocido, pues la verdad creo que casi siempre sale a la luz finalmente. Entonces, un 25 de
de noviembre precisamente, se reconoce esta fecha. Es una fecha que no se reconoce inmediatamente, sino que en Bogotá precisamente hubo una convención. En 1981. En el 81 en Bogotá se realizó una convención y allí el grupo de mujeres que asistieron solicitaron que se declarara como un día internacional esta fecha y ya luego, creo que fue en el 99. 91 creo. Sí, bueno, ya por esas fechas, ya muy después, no, sí fue en el 99, deciden entonces conmemorar ya como Día Internacional. Ese día con toda la fuerza. Con toda la fuerza y ya desde ahí pues cada 25 de noviembre venimos haciendo esta conmemoración tan importante. Sí, y uno diría pues que son hechos como en la historia que marcan, porque son mujeres que encabezaron la lucha desde sus escenarios, ¿cierto? Desde donde hacían, donde estaban, pero hoy pues digamos que eso nos ha generado mejores condiciones para todas las mujeres en general, en diferentes estamentos, en el campo, en el acceso al trabajo, en la misma vida familiar, porque hoy en día entonces evidenciamos que la violencia es condenada como un crimen, antes era un tema de familia, allá oculto, usted maneje su mujer como usted quiera, porque también era un tema de el objeto de la casa, digámoslo así, pero hoy sale de la esfera entonces privada del hogar de la casa, encerrada en las cuatro paredes, solucionelo en las cuatro paredes, porque hasta todavía la ropa, ¿cómo es? La ropa sucia se lava en casa. Se lava en la casa. Ese término ya está un poquito mandado a recoger porque se vuelve un asunto público y la violencia es condenada desde cualquier punto de vista dentro del hogar, ¿cierto? Eso que menciona Pau es fundamental, es recordar que la ley 1257 del 2008 tipifica, por ejemplo, el feminicidio, que antes decíamos, ay no, la mataron. Ah, sí, sí, como pasar un homicidio más. Un homicidio más. No. Ahorita está contemplado como feminicidio, es el término que se utiliza precisamente para el caso de homicidio a mujeres por condición de ser mujer, ¿cierto? Para de contar. Y pues muchos dirán como, ah, esas vainas tan raras que se inventan. Pero realmente si le miramos el trasfondo, que acá nos podíamos quedar 589 programas más hablando del tema, tiene un contexto bastante amplio y es importante mencionarlo. Otra cosa que mencionabas, Pau, es el hecho de por qué quedarnos calladas, ¿cierto? Ajá, y me gusta dejar ese asuntico allá. Eso. Quisiera, Erika, que nos hables un poquito de ese eslogan que pues tenemos ahorita para el 25, de esa invitación a no quedarnos en silencio nuevamente. Sí, yo creo que en concordancia con lo que ustedes decían, se han logrado muchas cosas, se han venido gracias al esfuerzo de esas grandes mujeres que han mostrado tanto liderazgo, pero hoy en día la lucha continúa porque esto es algo muy común. Entonces, en función de eso, nosotros durante esta campaña veníamos también con este eslogan de no quedarse en las sombras, ¿cierto? Porque aquí queríamos utilizar un poco la figura de las sombras. Ahora vamos a ver unos videos donde relatan unas historias que son basadas en la vida real y queremos utilizar esta figura de la sombra porque precisamente la idea es invitar a salirnos de esa sombra y hablar, hacer la respectiva denuncia, buscar ayuda, ¿cierto? Bueno, es que yo tengo temor de esto, pero bueno, ¿cómo puedo antes de llegar a hacer la denuncia? Si no lo puedes o si no te sientes segura de hacerlo en ese momento, ¿cómo puedo generar esa red de apoyo uh-huh. para yo poder salir de esa sombra de una forma más segura, ¿cierto? Entonces, este es un eslogan que queremos fortalecer o que queremos resaltar durante esta conmemoración para que todos aprendamos y para que ayudemos. Este programa no es solo para las mujeres, ¿cierto? Este programa también es para los hombres, es para los niños, es para los docentes, es para todos. Y para que los hombres también hagan parte de esto, y hoy en día cada vez se ve más que los hombres hablan de estos temas, se sientan con nosotros y aportan también a esto, ¿cierto? Entonces el mensaje es tanto para mujeres como para hombres y todos somos responsables de sacar de las sombras eso, a las personas que eso tienen. Que mencionas, Erika, es muy bonito porque va precisamente de la mano de la historia de las hermanas, ¿cierto? Eran sus esposos quienes las acompañaban.
no las criticaban, no las juzgaban, sino que ellos realmente se pusieron en el papel, en los zapatos de ellas y de todas las mujeres que estaban padeciendo estas situaciones y decidieron empoderarse del tema. Y es algo súper fundamental que sí estamos viendo ahorita en nuestra sociedad, y es precisamente la importancia de educar también a los hombres y a toda la población y a las personas en general, porque nada nos sirve que nosotras tengamos un reconocimiento, pero ellos no. Yo creo que aquí todos tenemos esa corresponsabilidad de ser garantes de los derechos. Entonces, vamos entonces a ver el primer video y vamos luego entonces a conversar un poquito sobre él. Mi nombre es Jamie. Vivía una infancia muy normal, aunque mis papás no me dejaban salir nunca, pero así creía sentirme feliz. Es la única forma que encontré para salir un poquito, conocer el pueblo, conocer otros amigos, fue casándome. Me casé a los 15 años. Aunque al inicio todo fue muy bonito, después me di cuenta que había llegado a un sitio muy parecido. Empecé a cocinarle a mi esposo, pero a costa de que no me dejaba salir. Con las vecinas medio las podía saludar. Me sentía muy triste y sola, encerrada en mi espacio. Aunque en ocasiones me sentía segura, todas las palabras que él llegaba en la noche a decirme, o después que en las tardes no le gustaba el almuerzo, o el desayuno estaba muy caliente, al otro día podía estar muy frío, me hacían sentir en un espacio de terror. Poco a poco encontré seguridad en las redes sociales, pero tampoco fue el espacio, porque mi esposo empezó a revisar todo, no tenía ningún espacio, inclusive cuando tenía mi menstruación no me daba el dinero suficiente para esto, y eso me hacía sentir mucho peor. Bueno, en este videito estábamos viendo, no sé, uno identifica varios tipos de violencia que expresa esta mujer a través de narrar la historia de su vida. A ver, la primer violencia que uno mira ahí de pronto es una económica, ¿cierto? Porque ella habla que no le, que, o sea, tenía que estar, no le daba las cosas que necesitaba y ella estaba, digamos, en casa siempre. También se ha conocido como violencia doméstica, aunque creo que tienen algunas diferencias, ¿cierto? También ahí, violencia psicológica también. Uh-huh. Enseguida entonces conversamos, a ver, patrimonial, creo que también tiene algo que ver porque ella se sentía como que le vulneraba sus cosas y eso también se convierte en una violencia. Cuando me revisa mi celular, cuando me daña mi ropa, cuando no me deja como administrar lo mío, ¿cierto? Los motivos por los cuales ella sale de su casa. Los motivos por los cuales sale, cultural, una violencia también cultural. Y fue una persona que fue violentada, que es casi que desde casa porque no... Ajá, que no la dejaban salir, que tenía que estar ahí encerrada siempre en casa. Bueno, desglosémoslas un poquito, desglosémoslas. Vamos a mirar con, ¿qué entiende uno por violencia económica? Pues yo entiendo por violencia económica esa restricción sobre mi dinero, ¿cierto? Digamos que cuando a veces tenemos una relación de pareja, muchas mujeres se les pregunta si trabajan y ellas de una asumen como que es que yo no trabajo porque mi negocio o mi trabajo es cuidar mi hogar. Y como en este momento, como en este auge estamos tocando dos temas muy importantes, que es darle el valor al cuidado. Es decir, el que una mujer o una persona se quede en su casa como ama de casa tiene como todas unas razones y todos unos privilegios que no deberían ser vistos como que es algo que no necesita dinero. Y también habla de la gestión menstrual, como yo necesito dinero para comprarme ciertas cosas que tú como hombre no puedes entender, ¿cierto? Tú me puedes dar 10.000 y no sabes cuánto valen unas toallas higiénicas o unos tampones o cuántos necesito yo, pero ni siquiera necesitas saberlo, ni siquiera lo vas a hacer, porque esas son cosas de las que no se habla. ¿Cierto? ¿Yo por qué voy a hablar sobre la menstruación? O sea, yo no.
Eso es algo que solamente se habla entre mujeres y a veces ni siquiera entre mujeres, porque son temas que cada una tiene que aprender a llevar. Y como desde el hogar, por ejemplo, esta mujer vivía un silencio, ¿cierto? Uh-huh. Yo veo que la gente ejerce un poder sobre mí, pero pues yo no sé cómo hacer para que eso sea diferente. Calladita te ves más bonita. Nosotras culturalmente hemos crecido con un montón de dichos que hacen que sintamos que la posición que tenemos que llevar es una posición pasiva, una posición en la que está mejor no llevarle la contraria a los otros y al marido. Y cómo me siento yo cuando, por ejemplo, le hago diferentes acciones, la comida, y esta persona me dice que todo lo hago mal. Empiezas a creer que lo haces mal. Que lo haces mal, porque ahí estábamos tocando entonces ya un tema de violencia psicológica. En ese tema de la violencia económica, muchos de los gobiernos han estado trabajando en un tema de reconocer el trabajo, porque es un trabajo en casa, el trabajo doméstico, como algo que tiene que ser remunerado. Y creo que Colombia ha venido adelantando, por lo menos ya se está nombrando, ¿cierto? Porque es que es un trabajo realmente que es casi 24 horas, 7 días, ¿cierto? Y es arduo, largo, grande, ¿cierto? Entonces tiene que ser valorado en esa medida y por lo tanto las mujeres no nos podemos dejar violentar en la parte económica. Nosotras, digamos así, no estamos directamente porque socialmente no se está generando el recurso, pero es una acción que debería ser pagada, ¿cierto? En fin, entonces que, violencia económica. Y que digamos que la mayoría de las mujeres tienen ese trabajo entre 10 y 12 horas, y si bien las que no están de tiempo completo, como tú lo decías, 24/7, pues estamos laborando, estamos estudiando, estamos en otras actividades, pero tenemos doble o triple jornada, ¿cierto? Entonces es llegar de trabajar, de laborar, a dedicarse a las labores del cuidado del hogar, y luego, después de que atiendes los hijos y preparas la cena, a atender el esposo y todos esos asuntos, que finalmente es un agotamiento, un exceso de agotamiento, que tristemente son no reconocidos y no remunerados. ¿Y hasta qué punto entonces estamos normalizando estas acciones, ¿cierto? Así es. Y ahí, entonces desde ahí, perdón Pau, pero y entonces desde ahí es que ese proceso, esa carrera de mujer le cuesta más, pues porque, claro, porque implican unas responsabilidades que tú ya se lo atribuyas a la mujer, porque es la mujer, y ya, a esto es a lo que uno se refiere cuando es violencia contra la mujer. Solo por el hecho de alguna mujer hay unas condiciones específicas. Obvio que hay hombres a los que los matan, pero es feminicidio cuando por ser mujer, por esa razón específica, es que a ti te asesinan, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, es supremamente importante que ese proceso de una mujer a la hora de empezar a laborar, de querer estudiar, de querer hacer algo, siempre va a ser más complejo, porque puede llegar el hombre y la mujer a la misma hora de la casa, y la mujer tiene que continuar o empezar a organizar la comida, mientras que el hombre pues se sienta y descansa un rato. Tampoco uno dice que conchudamente, pero se sienta, descansa y espera la comida. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, eso se tiene que equilibrar, porque siempre, sí, lo que sí está seguro es que la jornada laboral de una mujer siempre es más grande, ya sea porque también trabaje y luego tenga que cumplir más tiempo de trabajo, o porque se dedique única y exclusivamente al cuidado del hogar. Así es. Ahí entonces también, Eri, podríamos darle paso a ese otro tipo de violencia que veíamos en ese video, y es la violencia que se amplió. Esa pandemia tan brutal. También pues las violencias en la familia aumentaron, y estas de género más fuertemente. Podríamos entonces hablar de la violencia psicológica. A esa es la que me refiero, como esa pandemia silenciosa de por vida. Ajá, que ha existido, esa más tesa. Es bien complejo porque, claro, son todas esas marcaciones, y pensamos que una simple palabrita no puede tener una connotación importante, y mentiras, tú no sabes realmente lo que está pasando psicológicamente y con las emociones de esta persona, de esta mujer que lo está padeciendo, y no solo de ella, sino también cómo nos volvemos multiplicadoras o terminamos replicando acciones y conductas sobre nuestros hijos, sobre nuestras familias, sobre todo lo que está en nuestro entorno, que precisamente si no evaluamos y si no se acompaña, pues por eso decimos que culturalmente, pero claro, es lo que venimos transmitiendo y lo de que generación no se ponía en generación. Exactamente. No sé, Eri, si tú nos quieres ampliar un poquito este tema de la violencia psicológica, porque le da el paso pues como a esa construcción psíquica, mental,
que se establece alrededor de este tipo de violencia, ¿cierto? ¿Qué pasa en nuestra mente, en nuestra psiquis cuando estamos siendo víctimas de la violencia psicológica? Bueno, muchas veces también se une con la violencia emocional. Yo creo que sería bueno como unirlas en este caso, la violencia psicológica, la violencia emocional, como dice Lina, es muy común, pero es una escala de grises. Yo siempre me lo imagino como una escala de grises, así como en la física existe desde un empujón con la intención de dañar a alguien o una cachetada. En el tema psicológico-emocional también hay una escala de grises impresionante. Y a veces es muy complejo esta violencia porque tiende a ser, como inicia, muy suavecito, uno va permitiendo, hasta que llega un punto donde la violencia psicológica es muy difícil detenerla y muy difícil para la persona detectarla, ¿cierto? Porque entonces uno se justifica, no, es que estaba enojado, yo te insulté o te dije que tú no servías para nada, pero era porque estaba enojado. Entonces, en ese orden de ideas, bueno, la violencia psicológica tiene mil situaciones, pero dentro de ellas la principal es como cuando tú menosprecias, humillas, haces sentir mal a la otra persona por cualquier condición, ya sea física, pues como tú estás muy gorda, deberías cuidarte mejor, hace días que no te maquillas, o cuando tú le puedes decir, menosprecias, digamos, su trabajo, es que para ti es mucho más fácil porque a ti no te ponen a voltear, o cuidar a los niños es mucho más fácil que hacer lo que yo hago, o tú no vas a poder alcanzar, no te pongas a estudiar, hay que cuidar a los niños, además, pues... No vas a ser capaz de hacerlo porque pues de todas maneras eso demanda mucho tiempo que no tienes. Entonces vuelvo y digo, eso tiene una cantidad de matices impresionante, pero yo creo que es ahí la emoción sirve como un gran forma de identificarlo. Si a ti te hace sentir mal eso que te dice, así sea pequeño, evalúa lo que te está diciendo y empieza a decir, hombre, me lo está haciendo para hacerme daño, o realmente eso que me dijo puede ayudarme a construir algo. Si a ti te dicen gorda, fea, ay, es que te lo digo por tu salud, nadie tiene por qué opinar sobre tu cuerpo, pues. Entonces es más bien como mirar con qué intención me está diciendo las cosas para yo poder identificar este tipo de violencia. Bueno, muy importante. Vamos entonces ahora a ver nuestro segundo video para que sigamos conversando alrededor de ese tema tan fundamental. Mi nombre es Laura. Tengo 40 años de edad. Desde que era pequeña, mis padres siempre me corrigieron por medio de la violencia. Siempre que me ponía algo incorrecto, mi papá me decía que provocaba a los hombres. Y también me regañaba demasiado porque tenía amigos hombres. No me dejaba salir. Y siempre me pegaban cuando hacía algo mal. Cuando me casé, pensé que eso era normal, porque si mis papás lo hacían, mi esposo también lo podría hacer, porque finalmente era amor. Hasta que algún día, mis compañeros de trabajo me vieron muy golpeada. Algunos simplemente se limitaron a decir que si yo era una persona independiente y que si trabajaba, era yo quien no podía soportar eso. Como si yo tuviera la culpa de ser golpeado o maltratado. Hasta que terminé en el hospital y a él se lo llevaron a la cárcel. Pero lastimosamente yo no fui la que hice la denuncia. Hoy en día lucho para que mi hija no repita la misma historia mía. Bueno, entonces ahí vemos una historia más. Erika, ¿qué nos puedes, digamos, identificar así a grosso modo de ese video? ¿Qué mensaje crees que nos quiere transmitir esta mujer que nos comparte y nos cuenta su historia y que decide salir de esas sombras? Yo quiero resaltar de ese video algo y es la normalización de la violencia. El hecho de que como en la casa nos golpearon cuando pequeñas, uno cree, y pues mi papá me ama, él me maltrata. Mi esposo también lo puede hacer porque él me ama y es una forma de dar amor. Y precisamente allí se ve reflejado todo este tema psicológico, cómo va marcando
y cómo va normalizando la palabra que tú mencionas, todas estas conductas y patrones que ya normalizamos. Y que tú siempre sientes que eres la culpable. Uh-huh. O sea, la forma en la que te vistes es lo que incita que otras personas te deseen o te quieran violentar, o tú los provocaste por la forma como lo miraste o lo hablaste. Constantemente están diciendo que la culpa se posiciona en la mujer, en vez de hablar todo el tiempo de, hey, cuidado a los chicos, no violen a las chicas, y no decir, pilas con esa falda que te estás poniendo. Uh-huh. Y totalmente está comprobado que no tiene nada que ver la forma en la que tú estás vestida con la forma en la que otra persona puede respetarte. Yo siempre me he cuestionado ese asunto, me parece muy fuerte, porque entonces digo, bueno, entonces, ¿un bebé cómo hace para andar seduciendo? Ajá, ¿cierto? Por ejemplo. ¿Cómo hace un bebé en un pañal para seducir, para que sea usado? O sea, no tiene ninguna relación, o sea, no le encuentro. Está en la mente lógica del abusador siempre, claro. Y hay que voltear la tajada. Y pues normalmente, o sea, es el tema de el abuso también de la fuerza. De nosotras, no es que seamos débiles, pero en comparación a fuerza física, no en todos los casos, pero nosotras sí tenemos menos fuerza que ellos, y es precisamente por lo cual terminan abusando de ese poder y fuerza física para agredirnos a nosotras, ¿cierto? Entonces, también me gustaría, Erika, que de pronto mencionáramos un poquito el tema de la violencia digital, que también se ve tan marcado y tan fuerte. Y que uno diría hoy en día, como estamos en un mundo, en una era digital, pues está tomando otras esferas también, y hay que tenerlo muy claro de que no es un fenómeno que pase como por ahí normal, sino que es un fenómeno realmente que está afectando la vida de nuestras jóvenes y, bueno, en general de todas las mujeres. Bueno, la violencia digital, casi como todas las violencias, tiene grandes escalas, pues, como para identificar, pero en general dentro de las relaciones de noviazgo se identifican muchas, ¿cierto? Por ejemplo, me tienes que dar yo tengo que saber la contraseña de tu celular, y a veces se utiliza una manipulación psicológica para decir, es que si tú no me la haces porque algo estás escondiendo, no, porque es mi privacidad, o yo tengo que conocer qué es lo que tú publicas o controlar lo que publicas en redes sociales, o si te demoras 10 minutos para contestarme es porque estás con otra persona que me dejaste en visto, la inmediatez, o me tienes que decir cuál es la localización, en dónde estás, para yo saber permanentemente si estás donde dijiste que ibas a estar. Y el otro lado de la moneda es como, si yo estoy acostumbrada y veo eso como algo positivo de que estás pendiente de mí, entonces empiezo a preguntarme con una nueva pareja, pero este muchacho, ¿por qué si no lo hace? Sí, o sea, ¿por qué no me pregunta dónde estoy? ¿Por qué no se angustia si no le respondo cada 10 minutos? ¿Por qué no me dice, hey, mándame la ubicación para recogerte, cierto? ¿Cómo empiezo a tener eso tan interiorizado? Porque en esta sociedad estamos todo el tiempo viendo estos videos que nos dicen el tóxico, la tóxica, y que nos incitan a ver eso como, ay, como algo gracioso, pero que de alguna forma pues nos incita a verlo, ¿cierto? Entonces, para mi mente, como eso empieza a ser cuidado, amor y respeto. No dejemos pasar eso que dijiste, la eso del tóxico. A ver, en íbamos, redes sociales, yo creo que todas así es. Sí, ya lo teníamos reidentificado. La palabra de moda. A ver, en redes sociales ya está súper, que se promueve, lo más dicho, popular, y ya se romantiza ese término, ¿cierto? Y empezó, eso como, es que es una la cosa... La camiseta, el tóxico, la mi tóxico, con un corazón. Entonces, ay, yo estoy muy feliz porque mi tóxico me viene a recoger. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque realmente hay toxicidad en muchas otras situaciones. Entonces, alguien te hace alguna, pues cualquier cosa y ya, el tóxico, pero de una manera romantizada. Eso es muy peligroso porque hace que nosotros normalicemos más la violencia y adicionalmente minimicemos lo que realmente puede ser una problemática. Claro, el real contenido de la situación, ¿cierto? Si bien, pues, digamos, el tema de los celos es algo que está inédito y es como un tema de miedo, más de temor del ser humano, pero también hasta qué punto controlo, hasta qué punto quiero ejercer ese control sobre mi pareja, sobre las otras personas, y también cómo permito que me lo haga, ¿cierto? Y no es solo que me lo hagan, sino que en muchos casos, pues lo mencionamos, las mujeres también, cómo nos convertimos en replicadoras de eso, ¿cierto?
y que no siempre son cosas que nos hacen sentir mal. O sea, estamos tan acostumbradas y crecimos como con estos ideales de que así son las relaciones, que yo no necesariamente necesito sentirme mal. Pero ¿qué pasa cuando yo no estoy en esa relación? ¿Cómo está mi autoestima? ¿Cómo está mi amor propio y mi valía? ¿Yo de alguna forma tengo sentido o algo porque estoy en pareja? Entonces, el estar sin esa pareja, ¿cómo me hace sentir? Sí, ese tipo de que siempre llegas a ahora que viene diciembre, prepárense para que llegue su tía y le digo, mi hijo y el novio, pues que uno se siente porque, pues, ¿por qué no me preguntan por otras cosas? ¿Por qué no? Carrera, no me siento, exacto, ¿por qué no me puedo sentir orgullosa de mi carrera, de todo mi esfuerzo, de mi trabajo, de todo lo que yo hago? Y lo primero que a las personas esperan que yo les cuente el chisme es si tengo o no tengo novio. A mí eso me parece, pues, como minimizar violento todo lo que eres por una relación. Eso es lo más grande. No. De hecho, también se está tratando de promover muchísimo en ese aspecto tan interesante, Erika, y es, digamos que normalmente se pregunta o estamos estigmatizando la parte física de las mujeres. Entonces, la niña tiene que ser la bonita, la inteligente, la interesante, femenina, la femenina, la arregladita, la peinada. Es más bien cambiar como todo este tipo de preguntas e impulsar, eres muy valiente, eres valiosa, eres respetuosa, eres responsable. Eso pues igual con... Inteligente, creativa, claro, pues movilizar todas esas otras escenas, como asuntos, movilizar esos asuntos que como que se han referido mucho al hombre, ¿cierto? Y que finalmente hacen parte de la construcción del ser humano, ¿sí? Que no está la mujer asociada solamente a la parte física, a la belleza, a la construcción, digamos, que nos ha vendido, digamos, que es una esencia de que así es la belleza, sino que es el tema de esos valores que podemos cultivar entre todos y que debemos cultivar también en nuestras hijas. Yo creo que hoy la educación tiene que estar basada en el reconocimiento de esas virtudes a nivel general con nuestras hijas, ¿cierto? No, es que tú eres muy inteligente, tú eres muy creativa, ¿cierto? No, ay, mi niña es la más femenina de todas, ella le encanta el rosado y por ejemplo, las películas de princesa, que hoy en día también están ya muy mandadas a recoger. Ya, miren que las películas que están saliendo hoy en Disney ya nos muestran otro tipo de, ¿cierto? Nos dan otra mirada. Porque también están construyendo estos procesos de no violencia también, de idealizar a las mujeres en un estándar como tan concreto. Pero que precisamente es una lucha o es un logro o avance o evolución, como lo queramos llamar, de esas mujeres antecesoras a nosotros. Total. Que no les ha dado temor pararse a decir las cosas no son así. A mí que no me despierte un desconocido con un exacto, beso. Exacto, cambiándole la historia. Y voy a decir una cosa, antes las historias inclusive de princesas eran creadas principalmente por hombres, porque eran los que dominaban en la industria. Cuando empezaron a tomar en cuenta a las mujeres, empezaron a construir unas princesas más empoderadas, y ese es un excelente logro, y ojalá se siga así para crear en nuestras hijas no el pensamiento de va a venir un príncipe con el que te vas a casar y vas a ser feliz por toda la vida, sino que tú misma vas a construir y vas a ser capaz de resolver problemas con tu inteligencia. Vea, ¿cierto? Pues. Habrá otro video. Sí. Hay otro video, pero entonces, antes de que veamos ese video, yo quisiera compartirles unas cifras como abrebocas a ese último video que vamos a ver. Y pues también porque debo retirarme para un acto de conmemoración que vamos a tener precisamente con un grupo de mujeres defensoras de acá en nuestro municipio. Entonces, pues usted se queda acá en el espacio conversando, que esto sí que tiene tela para cortar. Pues, mejor dicho, no hace falta es un tinto, ¿cierto? Ahí le damos en cuenta a nuestro amigo Alexander. Bueno, dice que 131 asesinatos de mujeres en estos 10 meses. A lo que va este año. Asesinatos de mujeres. Asesinatos. O sea, que son crímenes, feminicidios, pero directamente asociados a sus parejas. Por ahora nos toca mencionarlos como asesinatos porque tristemente 21 de ellos han sido clasificados por la Policía Nacional como feminicidios. Solo 21. Solo 21, ¿cierto? Y ya mencionábamos de que hay una ley que tipifica que por la condición de ser mujeres, pues se llama feminicidio, ¿cierto? Entonces, también cómo seguimos padeciendo la negligencia, de cierto modo, de la norma. Dice entonces también que 10.852 casos fueron contra mujeres, o sea, el 77% de los existentes, y que el 5% de estos casos han sido reportados en el Oriente Antioqueño.
Eso tiene dos asuntos bien interesantes y yo quisiera mencionarlo, porque uno diría, bueno, el 5% de esa cifra es bastante, ¿cierto? Pero puede ser poco para lo silencioso que es el asunto. Del Oriente, en general, hablar de Antioquia, hablar de que hay denuncias establecidas, es muy importante. Eso demuestra que se está haciendo un ejercicio. Que también que la gente está rompiendo el silencio, está saliendo de las sombras a decir, fui violentada. Que se está mencionando el asunto. Claro, muchas veces nos escandalizamos con las cifras y decimos, ¿cómo así que 40 casos de violencias contra las mujeres en el municipio de Granada? Pero póngase usted a pensar, de las más de 6.000 mujeres que habemos en el municipio, ¿cuántas están en silencio? ¿Cuántas no han contado? ¿Cuántas tienen todavía temor y están siendo abusadas, no lo saben, y violentadas? ¿O cuántas no han hecho precisamente ese reconocimiento de que están padeciendo una violencia? ¿Cierto? Entonces, yo las acompaño hasta aquí, agradezco, me despido, pues agradezco por el espacio tan, tan bonito, las dejo en las mejores manos y las invito entonces y los invito a que nos quedemos con el tercer video y que se pueda seguir conversando de este tema. Mi nombre es María. Hace 5 años me casé con un hombre llamado Luis. Todo iba muy bien, hasta que él empezó a tratarme de manera muy fuerte. Me empujaba. Yo me sentía muy mal y le decía que esa no era la forma de tratarme. Pero sin embargo, él, a pesar de mis insistencias, siguió maltratándome y cada vez mi situación fue peor. Un día mi familia, al enterarse de ello, me insistieron que lo denunciara, pero yo lo amaba tanto, no podía hacerle eso. Lamento no haberles hecho caso. Un día él llegó ebrio y en un ataque de celos atentó contra mi vida. Y hoy ya no estoy. Este video es fuerte. Es un video bastante fuerte que nos lleva mucho a la reflexión. Sí, 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 porque pues digamos que es esa parte final de un tema de violencia y es cuando esa violencia aumenta y aumenta y aumenta tanto y no se reconoce y no se corre y frente a los llamados no se hace nada, que pues termina en una muerte de una mujer cuando sabía que estaba en un lugar de riesgo, ¿cierto? Y ese saberlo era un saber propio y también pues el contexto, la familia. Y muchas veces uno ve casos donde la familia también toma silencio. No, eso es problema de ella. Ah, ella no hace nada, ¿cierto? Si es ella la que le toca y no quiere hacer nada y no lo reconoce. Entonces, no sé, creo que es un llamado súper grande a todas y todos de decir no más violencia contra las mujeres desde chiquitas. No permitirla, no enseñar a nuestros hijos y a nuestras hijas para ella. Yo haría una invitación muy especial y es a que nos pensáramos conscientemente lo que nos dicen. Cuando alguien te dice como, ay, tan bonita y sin novio, como, ¿cómo le respondemos a esa persona que no tiene por qué meterse acerca de mis asuntos personales? Cuando nos hablan de nuestra corporalidad, cuando nos hablan de que es que bonita te ves más callada, no, yo tengo la capacidad de decidir, ¿cierto? O esa que porque te quiero te aporrio, eso también ay, sale por ahí, ¿no? Todavía. Ha aparecido mucho, pero pero sí. Miren que hay cosas que han ido cambiando y cómo mediante el lenguaje y la crianza podemos seguir de alguna forma cambiando más, o sea, las madres, las tías, las personas, o sea, los padres también, como cuando le hablamos al otro, estamos hablándole con un discurso que de alguna forma lo va a alentar a ser más fuerte y más poderosa, y no que se va a valer en con quién estás o cómo estás, ¿cierto? Que escuchemos lo que nos están diciendo, quién me lo está diciendo y yo cómo puedo hacer para que eso no sea lo más significativo. ¿Qué se siente que alguien te diga todo el tiempo que te tienes que arreglar, como si tuvieras algo malo? Pues, y miran que esas son cosas que pasamos todo el tiempo desapercibidas y nosotras decimos, ay no, tenemos que ir a arreglarnos, o sea que tenemos algo mal, ¿no? ¿Cómo cambiamos eso? Me voy a ir a poner más guapa para mí, más bonita para mí, voy a cambiar, pero para mí. No sé, ¿cuál es la invitación como final? También de este espacio, una invitación para todas. Como las personas que nos están escuchando hoy y se hacen parte de este 25 de noviembre. Bueno,
primero a reconocer esto. Yo creo que tenemos que, cada vez se ha hecho más y la invitación sigue siendo, por favor, hay que empezar a reconocer, hay que estar alertas, hay que estar pendientes. Segundo, identifiquemos qué personas están en las sombras y ayudémosles a salir. No desde la violencia, ¿cierto? No desde él. Es que si vos no denuncias, yo te... Pues porque le generamos un temor en esa mujer, sino más bien desde la compañía, cómo yo me le acerco a esa persona, cómo lo apoyo, cómo es de manera, como de una forma más incondicional. Yo estoy contigo, si quieres denunciar, yo te apoyo. Si quieres, yo te puedo ayudar y llevar hasta la comisaría de familia para que hables, para que denuncies. Hombre, que yo no quiero la comisaría, bueno, yo voy a la policía. Que yo no quiero ir donde nadie de Granada, voy a la fiscalía, pues, pero que hagamos algo para poder empezar a romper con esto. Y también pasa mucho, pues, que desafortunadamente, pues, ha pasado entre muchos contextos que muchas mujeres temen porque no se le hagan caso en estas instituciones. Es un temor entendible, pero es que hay que entender que también hay organismos de control para estas instituciones, ¿cierto? Entonces a mí no me prestaron atención en tal lugar, bueno, yo me voy entonces para la personería o yo voy a tal parte, pero no nos quedemos callados porque no podemos esperar eso. Hoy en día hay más conciencia de eso, pues es difícil que hoy en día, y se espera que no pase que un psicólogo te diga, no, eso no es nada, aguante, ¿cierto? Puede llegar a pasar, uno esperaría que no, pero puede pasar. Entonces en ese caso no te quedes con eso. Si tú sabes que estás siendo violentado, busca otra alternativa, porque esa intuición que tienes de me están violentando, es que yo siento que esto es una violencia y que puedo estar en peligro, no es cualquier cosa. Hay que empezar a buscar ayuda y siempre va a haber alguien dispuesto a hacerlo. Y que la ayuda no solamente está en el proceso de denunciar, ¿cierto? Porque muchas asumen como, es que a mí, yo no, ¿qué voy a ir a decir? O sea, a mí no me golpean, entonces ¿cómo voy a ir yo a mostrarlo? Pero entonces, ¿cómo puedo empezar de pronto con un proceso psicológico, con un trabajador social, con una trabajadora social, a hablar un poco de eso que yo estoy sintiendo y que me ayuda a dar fuerza para identificar qué debo hacer, pero necesito poder hacer algo? Claro, porque se fortalecen muchos temas del autocuidado y es hasta donde entonces empiezo a permitir muchas cosas para mí, ¿cierto? Hemos tenido muchas experiencias. Yo recuerdo una muy concreta en este camino que hemos recorrido, y es que la mujer se paró fuerte y dijo, a mí no me vuelve a tocar un pelo y me respeta, o nunca había tenido esa valentía, y en procesos de formación decir, es que yo tengo mi derecho a ser respetada. Y es como si las cosas se hubieran transformado, pues solamente pararse firme en algún momento y tomar las decisiones, en algún momento decirle no más o te vas, en otras e irse y dejar las cosas como son y decir yo soy valiente y avanzo, en otras de denuncia. O sea, uno ve todos esos procesos de transformación y uno se siente muy feliz, ¿cierto? Porque es que finalmente es como yo estoy bien, es mi bienestar. Bueno, se nos está como agotando el tiempo, pero la invitación es salir de la sombra. Salir de la sombra, sí, no es dar el paso y salir. Por ayuda, busco, bueno, pero salir de la sombra. Por una toma de decisiones concretas frente a mi bienestar y frente a mi vida. Y escucharme profundamente. Totalmente. Y que en este contexto granadino, ¿qué tenemos? Comisaría de familia, acérquese a nosotras, tengo dudas, yo solamente quiero hablar con usted, todavía no quiero esto, pero escúcheme para mirar qué hacemos. A la oficina de la mujer, al hospital, o sea, ¿qué podemos hacer? Busquen, acérquense, que nosotros los vamos a escuchar, les vamos a creer y vamos a estar ahí para continuar con el proceso. Y empecemos todos a construir esto, hombres, mujeres, adultos, profesores, personas, comerciantes, todos, todos a transformar todo ese tejido granadino para que podamos vivir unidos, ¿cierto? Y en una Granada tranquila y llena de paz, ¿cierto? Así es. Gracias a todos por estar en este espacio, por escucharnos, por este espacio de enseñanza. Y recuerden que si tienen algún comentario o sugerencia para este espacio que se llama En Equidad, estaremos muy pendientes de todas esas sugerencias para seguir construyendo y trayendo contenido como de calidad y de interés para todos ustedes. Hasta una próxima entrega, que estén muy bien y que tengan una muy buena noche.